Su hijo ha estado comparando fracciones desde que compartió su primera galleta. Desde los 2 o 3 años, ella sabía que recibir media galleta era mejor que recibir un octavo de la galleta. Pero ahora ella está en cuarto grado y la comparación de fracciones se pone un poco más complicada. Este año, los estudiantes de cuarto grado aprenderán a comparar y ordenar fracciones. Let's put the following fractions in order from smallest to largest. Usarán varias estrategias para hacer estas comparaciones. Pueden dibujar una recta numérica y colocar las fracciones a lo largo de la línea. So, 1/4 would be here because I know that 1/4 is half of half. So, 1/4. And then 3/8 would be here because 4/8 is exactly half. 7/10 mm-hmm. would be around here. Because 5/10 would be half, and 11/12 would be here because you just need one more 12 to get to 1, and 6/12 would be half. So 11/12. Pueden utilizar una fracción de referencia, como un medio, para ayudarles a poner las fracciones en orden. O pueden utilizar denominadores comunes para comparar dos fracciones a la vez. And how do you know 3/8 is bigger than 1/4? Because 2/8 equals to 1/4, and this is 3/8, so just 1/8 bigger. Entonces, ¿cómo sabe que su hijo va en buen camino? A finales de año, los estudiantes de cuarto grado pueden comparar y ordenar fracciones utilizando varias estrategias.